Hola, hola niños, ¿cómo están? Yo espero que ustedes estén muy bien. Yo me encuentro muy bien. Hoy les traigo un cuento y mi cuento titula La mejor familia del mundo. Este cuento se desarrolla en un orfanato. El cuento está escrito por Susana López y Ulises Wenzel. La edición SM, Libros del Rincón, La mejor familia del mundo. Este nuestro cuento se desarrolla en un orfanato. Una bonita mañana de mayo, Carlota estaba jugando en el jardín del orfanato, cuando la directora la llamó a su despacho y Carlota subió corriendo. La directora del orfanato le dijo: te ha adoptado una familia, Carlota. Vendrán por ti mañana. Carlota cruzó los dedos y pidió un deseo. Espero que sea la mejor familia del mundo, dijo Carlota. Tenía miedo de cómo sería su familia. Esa noche, Carlota no podía dormir de los nervios y pensó en cómo sería la familia perfecta. Ella imaginó que la adoptaba una familia de pasteleros. ¡Wow! ¡Qué lindo! Una familia de pasteleros. Si la adoptaba una familia de pasteleros, viviría en una pastelería. Podría pasar el día entre las tortas, las mantecadas, los bollos, bombones y escribir mensajes de azúcar en las tortas y sorber el merengue de los pasteles. ¡Sí! ¡El merengue! Tendría orejas de chocolate para desayunar, comer muchos pasteles, comer muchas tortas y muchas golosinas para cenar. Ella se imaginaba que la mejor familia sería una familia de pasteleros. Sin duda, esta familia de pasteleros sería la mejor del mundo. Así, Carlota podría comer muchas donas, muchos bombones, muchos pasteles, empanadas y todo lo que ella se antojara. Aunque pensando lo mejor, dijo Carlota, como seguía sin poder dormir, se puso a pensar. Entonces, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Entonces, Carlota se imaginó que la adoptaba una familia de piratas. ¡Wow! Una familia de piratas. Si la adoptaba esta familia, viviría en un barco pirata. Podría navegar por los siete mares, pintar banderas de calaveras y huesos y buscar tesoros, tesoros con muchas monedas de oro. Luciría un mono en el hombro derecho o tal vez un loro. Un loro en el lado izquierdo, un parche en el ojo, decía ella. ¡Oh! O tal vez tendría una pata de palo. Sin duda, una familia de piratas sería la mejor familia del mundo. Estaba soñando Carlota. Pero como aún no podía dormir, ella dijo, aunque pensando lo mejor. Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Entonces Carlota imaginó que la adoptaba una familia de domadores de tigres. Sí, la adoptaba una familia de domadores. Viviría en un circo. ¡Qué lindo! Podría pasar el día jugando con los tigres, los animales. Podría estar con los tigres y hacerle rulo los bigotes de los cachosos y contar las rayas de su pelaje.
Carlota estaba muy feliz con esta nueva idea. Llevaría un tigre de Bengala a la escuela y podría ser la más popular en el recreo. Sin duda, una familia de domadores sería la mejor familia del mundo, pensó Carlota. Aunque pensándolo mejor, como todavía no podía conciliar el sueño, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba una familia de astronautas. ¡Sí! Una familia de astronautas. Y dijo, si la adoptaba una familia de astronautas, viviría en una nave espacial. ¡Qué lindo! Podría visitar todos los planetas del universo, beber licuados en la Vía Láctea y bailar el hula hula con el anillo de Saturno. Contaría estrellas para dormirse por las noches. Y sin duda, esa familia de astronautas sería la mejor familia del mundo, pensaba Carlota. Pero, aunque pensándolo mejor, dijo con sorpresa Carlota, miró por la ventana y descubrió que ya se había hecho de día. Había pasado la noche entera sin dormir y su nueva familia ya había llegado a buscarla. Carlota estaba muy nerviosa e impaciente. Llegaron los Pérez y Carlota observaba desde la ventana de su cuarto. La directora recibió a los Pérez. Era la nueva familia de Carlota. Leonor, la nueva madre de Carlota, es empleada de correos. No es pastelera. No es astronauta, tampoco es una domadora de leones. Pero todas las tardes cuando ella vuelve del trabajo, le compra a Carlota una enorme oreja de chocolate para merendar mientras charlan juntas en el sillón. Roberto, el nuevo padre de Carlota, es agente de seguros. No es un pirata, tampoco un astronauta, pero le encanta jugar con Carlota a buscar tesoros escondidos en el patio de su casa. Elvira, la nueva abuela de Carlota, está jubilada. No es una domadora de tigres, pero tiene dos gatitos que se llaman Bigotes y Bruno, que se pasan el día dormitando en la falda de la abuela y les encantan las sardinas. Carlota siempre juega con ellos. Además, Carlota les da de comer sardinas a los gatitos. Pedro es el nuevo hermano de Carlota. Estudia en la misma escuela que ella. No es un astronauta, pero ha decorado el techo del dormitorio con estrellas que brillan en la oscuridad, para que él y Carlota puedan contarlas por la noche antes de dormirse. Sin pensar, Carlota tiene la mejor familia del mundo. Y así, bajo el cielo estrellado de su habitación, Carlota Pérez, porque ahora es miembro de la familia Pérez, por fin pudo dormir y no tuvo que imaginar más, pues había conseguido a la mejor familia del mundo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.